silencio. Y que tenían fotos ahí, alguna que no conocían. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta mesa redonda de homenaje a las Fuerzas de la Cultura y a Vicente Álvarez Areces con motivo del 50 aniversario de los sucesos de marzo de 1972. Mi agradecimiento a Foucault Bouchain y Memoria Democrática por esta nueva oleada de actividades que van a desarrollar durante este mes y que esta mesa redonda es un ejemplo más. También mi agradecimiento personal al alcalde de la ciudad, Ángel Mato, por brindarse a participar en esta mesa redonda, por su disponibilidad y por la atención con que está recibiendo las iniciativas de actividades que le llegan de las asociaciones que he mencionado. Gracias también por el vídeo excelente que acabamos de ver, con música de Juan Durán, compuesta expresamente para celebrar y conmemorar el 50 aniversario de los hechos de Ferrol del año 72. Brevemente voy a presentar un poco la función o el sentido que tiene esta mesa redonda tal como la habíamos o la hemos organizado y, por supuesto, presentar a las personas que van a hablar a continuación. Hemos asistido en los últimos tiempos y en los últimos momentos, en los últimos meses, a un reconocimiento de lo que ha sido la historia del movimiento obrero ferrolano, centrada precisamente en los sucesos de marzo, a sus hombres, a sus mujeres, al grupo de sacerdotes con los cuales compartieron esperanzas, luchas y solidaridad. Hemos hecho referencia a distintos sectores profesionales. Nos faltaba un poco una referencia global al mundo de la cultura y a centrarla en alguna de estas personas que proceden del mundo de la cultura. Y en este caso concreto pensamos por la relación especial que tuvo con la ciudad de Ferrol y con los hechos y con los protagonistas de marzo a Vicente Álvarez Areces. Supongo que muchos de los presentes recordarán que dentro de la línea estratégica del Partido Comunista de lucha por las libertades y por la democracia estaba un eje de la estrategia general. El movimiento obrero, los trabajadores eran la punta de lanza de aquella lucha, pero tenían que estar acompañados por otros sectores sociales. Y un elemento esencial de esos sectores sociales, que tenía que ver con todos los demás sectores sociales, era el mundo de la cultura entendido en sentido amplio. Recordaréis, supongo, aquella estrategia, aquella línea estratégica que era la alianza de las fuerzas de la cultura y las fuerzas del trabajo. Pues bien, quisimos hacerlo y sé que en Ferrol esa alianza también se fraguó en el asociacionismo cultural de la ciudad, que emanó de la propia ciudad, y el movimiento obrero, los líderes obreros de la Bazán y del resto de las empresas de Ferrol, y que incluso la participación de miembros de las fuerzas de la cultura en, de alguna manera, en ese asociacionismo cultural y en esa lucha por las libertades, los llevó a tener que estar frente al Tribunal de Orden Público y a la cárcel. Me refiero a Sari Alabao, que seguro anda por aquí, a Julio Pérez de la Fuente o a Torregrosa. Sé que va a haber motivos a lo largo del año para volver sobre este tema de las fuerzas de la cultura centradas en el caso de Ferrol. Pero esta vez queríamos hacerlo desde una perspectiva general. ¿Cómo había calado en la intelectualidad gallega y dónde realmente los intelectuales ligados como militantes al Partido Comunista o como excelentes compañeros de viaje, que fue aquel viaje de la lucha por las libertades, cómo respondieron ante el 10 de marzo, ante los hechos concretos del 10 de marzo? Y si había un lugar en Galicia, una ciudad, una comarca o una provincia donde era especialmente sensible y fuerte y diversa la presencia de militantes comunistas en el mundo de la cultura, era Ourense. Los comunistas intelectuales orensanos
acabamos de observar las pinturas de Jaime Quesada sobre el 10 de marzo y sobre la dictadura franquista, los comunistas orensanos en tiempo participando directamente con el mundo del trabajo en sus reivindicaciones y en sus luchas. Puedo citar como ejemplos la lucha contra el embalse de Castrelo de Miño en los años 60, la lucha contra la cuota agraria de la Seguridad Social, la campaña del non pagar que llevó a Quesada y otros muchos a la cárcel, Manolo Peñarrey aquí presente lo sabe muy bien, el encierro de los intelectuales en la Catedral de Orense en diciembre del 70 en protesta por las penas de muerte del Consejo de Guerra de Burgos y claro está, el 10 de marzo, estaba claro que la intelectualidad gallega, aquellas fuerzas de la cultura que confluían con las fuerzas del trabajo, iba a responder inmediatamente a la demanda que exigía el momento del 10 de marzo. Y así, el responsable político del Partido Comunista, que luego dirigirá la palabra, Manuel Peñarrey, médico y miembro de las fuerzas de la cultura, que era la conexión con todos los intelectuales orensanos, organizó una comisión que él contará a los avatares de esa comisión para trasladarse a Santiago y a Ferrol inmediatamente después del 10 de marzo para interesarse ante las autoridades eclesiásticas y militares sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Él reflejará quiénes lo acompañaron, cómo se montó y cuál fue la visión que aportaron, que vieron y que observaron en la ciudad. Pero hay algo más relacionado con el 10 de marzo que es muy poco conocido. Los historiadores a veces escribimos sobre estas cosas, se quedan en los libros y no van más allá. No forman parte de la memoria colectiva de los ciudadanos, no se asientan en la memoria colectiva de la sociedad. Y entonces se olvidan los hechos, su participación, su solidaridad e incluso sus nombres. Y eso es lo que tratamos de evitar. Digo que hay algo más, porque todos sabemos que cuatro familias de ferrolanos, trabajadores de Bazán, vivieron el exilio, tuvieron que huir, que muchos trabajadores de Ferrol tuvieron que buscarse la vida fuera de Ferrol, fuera de la provincia, y donde recibieron apoyo, refugio y apoyo laboral fue sobre todo en algunas ciudades como Vigo y en Ourense, donde fueron bien acogidos por estos grupos de intelectuales que tenían posibilidades de esconderlos y de posibilitarles la vida. Pero me refería a un caso concreto que es muy poco conocido y que conviene recordar. Sabemos que Paco Filgueiras, Ramiro Romero, José Julio Miraz y José Cavado tuvieron que escapar de Ferrol, huir fuera de Ferrol, fuera de la provincia y terminar exiliándose con sus familias a Francia. Pero no sabemos quién fue el artífice de esa huida, quién posibilitó que durante meses estuvieran escondidos primero en la provincia de Orense, más tarde en Lugo y luego posibilitarles la salida hacia el exilio. Y eso es lo que nos conviene y debemos mantener y recordar. La persona encargada era un joven, Gonzalo Iglesias Sueiro, también miembro de las fuerzas de la cultura, maestro, escritor, exalcalde de Sinzo de Limia, militante entonces del Partido Comunista y que tenía que estar presente también hoy aquí, pero no ha sido posible por cuestiones serias de salud, pero sí conocemos un artículo que publicó hace casi 2 años donde relata un poco esta peripecia. Y ese artículo, que son unos párrafos, lo podrá leer Manuel Peñarrey como recuerdo a la memoria del trabajo y de la aportación que hizo Gonzalo entonces. Eso será una parte de esta mesa redonda. La otra, y si se me permite un minuto más, este año ese artículo de Gonzalo fue reconocido públicamente en el Parlamento gallego. Y me explico. En el año 97 el Parlamento gallego dictó una norma o hizo una declaración institucional por mayoría absoluta por toda la Cámara sobre la declaración como día de la clase obrera gallega el 10 de marzo, en el año 97. En el 2007, de nuevo, por unanimidad, se repitió en el 2006 de nuevo esa declaración institucional. Este año se trató
de que volviera a reeditarse. Pero la oposición de un grupo político que no voy a mencionar evitó que en el 50 aniversario el Parlamento de Galicia hiciera esa declaración institucional que el 10 de marzo los trabajadores y la memoria de los trabajadores y la sociedad ferrolana merecía. Pero sí que hubo alguien que recordó la realidad de los hechos. Y tengo que mencionarlo porque es de justicia y como historiador es de justicia histórica hacerlo. La portavoz del Grupo Socialista, Carmen Rodríguez da Pena, me parece que es el segundo apellido, no la conozco, leyó párrafos de ese artículo de Gonzalo Iglesias y recordó los realmente protagonistas colectivos, las organizaciones que habían protagonizado los hechos del 10 de marzo y que el que pertenecieran a otras fuerzas políticas no debía evitarnos reconocerlo así y conmemorarlo, y que era de justicia hacerlo. Ella recordaba el trabajo del joven Gonzalo Iglesias Sueiro y así leyó entonces esos párrafos que también era Manuel Peñarrey. Y decía, por último, que la otra parte tiene que ver con una de las personas que más ejemplificó y evidenció la fusión de esa línea estratégica de la unión de las fuerzas de la cultura y el trabajo en la lucha por las libertades y por la democracia. Y fue Vicente Álvarez Areces. Vicente Álvarez Areces, un asturiano que podemos considerar también ferrolano. Vicente, sabemos y lo acabamos de ver en esa semblanza visual que nos han ofrecido, terminó siendo expulsado de la universidad y terminó siendo acogido en Ferrol, como un ferrolo más, un ferrolano más, en Ferrol Terra, profesor de matemáticas en Puente de Ume. Y evidentemente era un hombre que creía en aquellos principios, que creía en aquella fusión, y lo hizo a lo largo de toda su vida. Y mantuvo la memoria de aquellas fuerzas de la cultura con las que había compartido y de las que él, como miembro del Comité Central del Partido Comunista, era responsable, y era su responsabilidad, y también las fuerzas del trabajo que aquí lo acogieron, aquellos distintas generaciones de trabajadores de la empresa Nacional Bazán que fueron los que protagonizaron los hechos, toda la lucha por un convenio colectivo y la lucha por las libertades en esta ciudad y en esta comarca. Y así lo recordaba siempre. Él defendía eso y evidentemente se implicó en la ciudad como un ferrolano más, fundiendo esas dos actividades, esas dos fuerzas, el trabajo y la cultura, como elementos esenciales de la conquista de las libertades. Evidentemente, el 10 de marzo lo pilló cerca también, y también fue detenido y procesado. En principio, su proceso estaría ligado al de los 23 de Ferrol, pero luego se desgajó la parte que le correspondía a él y fue también procesado por el TOP por aquellos hechos. Y como no podía ser de otra manera, Vicente también compartió las celdas de la cárcel de La Coruña con sus colegas de las fuerzas de la cultura y el trabajo que allí estaban. Torregrosa, que estuvo por allí, Sarria Labau, Loureiro Lugris, Rafael Pillado, Amor, Riobó y todos los demás trabajadores de Bazán que pasaron por aquella cárcel. Por lo tanto, pensamos que Álvarez Areces merecía un reconocimiento de la ciudad de Ferrol por su implicación en la lucha por las libertades aquí, por su implicación con todo el asociacionismo cultural o laboral. Y ese es el objetivo final. Por lo tanto, para hablar de él, tenemos a dos personas que lo conocieron muy directamente y siguieron su trayectoria vital y política, que son su cuñado José Manuel Torrear, catedrático de francés en un instituto, posteriormente catedrático en la Escuela de Económica de la Universidad de Oviedo, que fue el que introdujo a Vicente en el Partido Comunista, que compartió con él la militancia en el Comité Central del Partido Comunista de España, y, por otro lado, Miguel Álvarez Areces, su hermano menor, que siguiendo los pasos de su hermano mayor, se vino también a estudiar económicas a Galicia y, por supuesto, se implicó en la lucha y en el Partido Comunista y terminó también siendo procesado en el TOP. Ellos siguieron la trayectoria vital de
Vicente, durante la dictadura, durante la democracia en Asturias, durante la dictadura en Asturias a partir del 73, durante la democracia hasta su muerte. Y nos acompaña, por último, y son las casualidades de la diosa fortuna, el alcalde de la ciudad. Y no solo porque es el alcalde, sino porque también la diosa fortuna lo llevó a compartir escaño en el Senado, como él bien reconoce y ha reconocido. Por lo tanto, él culminará esta semblanza general del significado y de la importancia que Vicente Álvarez Areces tuvo dentro de esa lucha general en la que tenían fuerzas de la cultura y fuerzas del trabajo en la ciudad de Ferrol. Espero que sea de interés y que vuelvo a agradecer la presencia de todos los que arropan un acto de estas características en reconocimiento a las fuerzas de la cultura y a Vicente Álvarez Areces. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se oye? Bueno, yo en primer lugar quería felicitar a los autores del vídeo que hemos visto sobre Quinín, que me parece realmente magnífico, que refiere bastante la figura de él. Yo lo conocí porque él fue enviado por el Partido Comunista de Asturias a Galicia para ayudar a montar el movimiento estudiantil en Santiago. Como, con tal motivo, era responsable del movimiento estudiantil, figuraba en el Comité Central y el Comité Ejecutivo. Por eso estuve con él en esos organismos, bastantes relaciones con él, y siempre me llamó la atención de lo bien que analizaba los problemas políticos y buscaba una perspectiva para la salida. Igual que también un obrero de Ferrol, Filgueira, que también me llamó siempre la atención por las magníficas discusiones que hacía de los problemas. Yo quería decir que el día de marzo estuve cerca de Ferrol. Estábamos en el Comité Ejecutivo, como estuvimos en el año 72 en Vigo, estuvimos a Madroa, aquí estábamos cerca de Ferrol, y cuando acabó lo más gordo de aquella acción, Manolo Amor, que era compañero nuestro, vino a explicarnos lo que había pasado en Ferrol. Y a mí me quedó aquello marcado a sangre y fuego, y es lo que yo repito en casi todos los sitios, porque desgraciadamente se habla del 10 de marzo y se dice que bueno, hubo un movimiento obrero y que murieron a dos trabajadores, pero la historia es un poco más dilatada. Entonces yo os la voy a referir como me la refirió Manolo Amor. Bazán era una empresa del Estado, un astillero, que compartía el mismo trabajo con un astillero en Cartagena y en Cádiz. Cuando en el año 72 le plantearon un convenio colectivo, Cartagena y Cádiz los asumió, porque no tenían fuerza para rebelarse. Pero en Ferrol, el comité de empresa dijeron que iban a someterlo a votación de la Asamblea de Trabajadores para ver qué decidían. Entonces, a la mañana siguiente, cuando los trabajadores de Bazán, hablamos de miles de trabajadores, llegaron a la fábrica, la fábrica estaba cerrada. Entonces hicieron una asamblea y Pillado, que era un poco el que llevaba la voz cantante, les propuso que fueran andando hasta el astillero de Astano para que se sumaran ellos y hacer una movilización y una huelga en todo Ferrol. Al atravesar el Monte de las Pías había una brigada de los policías de la Armada y dispararon. Es una cosa terrible, porque dispararon con ametralladoras contra un colectivo de miles de trabajadores. Murieron dos, Amador y Daniel, quedaron heridos 20 o 30, algunos muy graves como eran ellos, y sin embargo los trabajadores no huyeron, avanzaron tirándole a la policía lo que tenían a mano, ladrillos, piedras que encontraban, y los que huyeron fue la policía. Cuando llegó la policía hicieron otra asamblea y Pillado, que no tenía apenas voz y le repetía lo que decía un personaje que se llamaba Grillo, le dijo a los compañeros que había que hacer parar todo Ferrol y nada de violencia. Y Ferrol se paró absolutamente, sin problema tampoco. Y al día siguiente Redobó encabezó un grupo de dos o tres personas que fueron a hablar con el jefe militar, y diciéndole que sería un peligro en aquellas circunstancias donde había dos muertos y donde había todo lo que había sucedido que el ejército participara en una represión contra los obreros. El almirante
les dijo que no estaba en eso, que no iba a haber ninguna represión de ese tipo, y luego los acompañó a la puerta, y desde la puerta, cuando iban a salir, estaban en la escalera los centinelas, y Riobó, me parece que fue Riobó, le soltó allí un mitin diciendo que vosotros sois como los otros obreros, no tenéis por qué estar al lado de los que represalian. Creo que es, sin duda alguna, una de las acciones del movimiento obrero más importantes que hubo en el mundo. Puede que haya alguno particular, pero y mayor no. Esa es la historia del 10. Y nosotros estábamos allí, al día siguiente yo volví con la idea que me había dado Manolo Amor, porque yo no vi los actos, y al día siguiente en Orense conseguí reunir un grupo de amigos, no muy grande, éramos 10, 15 o 20 personas, en las que estaban algunos artistas, Jaime Quesada era el más conocido, estaba Vidal Souto, creo que Alessandro, algunos otros profesionales, compañeros míos, y decidimos ir a Ferrol a solidarizarnos con los trabajadores y hablar con el almirante. La primera parada que hicimos fue en Santiago y fuimos a ver al obispo, al cardenal. Allí se sumaron una serie también de gente, otros 20 o 30, que eran la mayoría estudiantes, chicos y chicas, y algún profesor universitario y algún abogado. El obispo al principio no nos quiso recibir, pero después, yo creo que la policía les dijo que nos parara un poco de tiempo para que pudieran recoger las matrículas de los que estábamos allí, y nos recibió. Entonces, bueno, hicimos allí una especie de rueda y yo le planteé al obispo que lo que pedíamos era que celebraran una misa de funeral por Daniel y por Amador, que habían sido tiroteados de una manera terrible a unos obreros que nada más que defendían sus derechos como trabajadores. El tío nos dijo que no, que eso no se podía haber hecho, que no se podía hacer nunca, que no se había hecho nunca. Yo le recordé que habían hecho hacía poco una misa de funeral en la catedral por Berría de la Maza, que había muerto. Y entonces, bueno, cuando estábamos en eso, Jaime Quesada, que es un personaje, se levantó de la fila y dijo, oiga, si hay que pagar algo, se paga lo que sea, ¿eh? Con lo cual el obispo quedó un poco trastocado, pero ni a eso nos hizo caso. Total, que nos fuimos, cogimos el coche y vinimos a Ferrol. En Ferrol la primera visita que tuvimos fue al obispo, que era conocido mío porque era un hombre de Orense, y en Orense venía a la librería Tanco, que era donde estábamos casi un grupo de comunistas y que debatíamos allí con todo el mundo, venía, aun siendo obispo de Ferrol, cuando iba a Orense, a discutir con nosotros. Yo creo que con la esperanza de convertirnos, pero yo creo que al final lo convertimos nosotros. Y cuando en Ferrol también le planteamos lo mismo, tenía mucho miedo porque ya habían represaliado a dos sacerdotes de Ferrol porque habían dedicado la homilía a los obreros más graves, y nos dijo que se quiso un poco desplazar de eso. Me dijo, bueno, ¿qué pasa con esa sentiña de Orense y tal? Le digo, no, nosotros no venimos aquí de eso, venimos a hablar de esto. Tampoco conseguimos nada. Nos dijo que tenía miedo, que no podía hacer nada. Entonces seguimos y fuimos a ver al almirante. El almirante de los que estábamos quería entrar conmigo, Jaime Quesada. Yo no lo dejé, porque Jaime iba disfrazado de artista, iba tal como es, y que se pelea y nos matan aquí a todos. Entonces fue conmigo un abogado de Santiago, Cadarso, subimos allí, le dijimos pues prácticamente lo mismo que habían hecho Ribó y sus compañeros, de que era muy grave que hubiera una represión por parte del ejército, que el ejército se debía de abstener, y que además pues que tenían que reconocer que yo había sido un crimen de Estado asesinando a unos trabajadores pacíficamente que defendían sus derechos. Bueno, nos dio buenas palabras, no nos hizo caso y nos marchamos. Así acabó esa visita de las personas de cultura a solidarizarnos con los de Ferrol. Y al día siguiente, o los dos días, cuando había gente aquí que estaba escondida porque estaba en peligro de que los detuvieran, que si los detenían suponía torturarlos, suponía todo, pues un compañero nuestro, Gonzalo Sueiro, que debía estar hoy aquí, pero no está porque tiene una enfermedad grave y no puede estar, escribió hace tiempo un artículo en La Región con un nombre falso, pero aquí podemos decir que es Gonzalo el que lo escribió porque fue el protagonista. Y yo leo el artículo. El 10 de marzo de 1972, la policía franquista disparó contra una manifestación de obreros del astillero ferrolano de la empresa nacional Bafeno, hiriendo a varios de ellos y asesinando a los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla.
su delito fue el manifestarse en demanda de un convenio y en defensa de los trabajadores despedidos, todos miembros dirigentes del sindicato, Comisiones Obreras y del Partido Comunista de Galicia. La represión se cebó en los organizadores y decenas de obreros fueron encarcelados, perseguidos y acusados de varios delitos, algunos de ellos sometidos a la justicia militar. La madurez del movimiento obrero queda plasmada en la visita que José María Riobó, acompañado de varios trabajadores, hicieron al capitán general responsable del ejército solicitando la no intervención militar. Los hechos han marcado el 10 de marzo como día de la clase obrera gallega. El 11 de marzo, el entonces joven y hoy milenario, es el que escribe con esta cosa de joven milenario, recibió instrucciones del partido de recoger a dirigentes de Comisiones Obreras que estaban en busca y captura por las fuerzas represivas franquistas. El disciplinado militante de seudónimo Acebal, insisto, es Gonzalo Iglesias Suero, recibió de su camarada Carlos Vázquez, dueño de la librería Tanco y distinguido miembro del Partido Comunista de Galicia, las llaves de su coche, un Seat Coupé. El lugar del encuentro era un bar situado a la entrada de Santiago, en la segunda planta donde se ubicaba el comedor. La identificación era un periódico que se situaba sobre la mesa. Un hombre de edad madura, de unos 60 años, se acercó a él y poniéndole la mano sobre el hombro, le dijo con voz serena, «Tranquilo, muchacho». Era el dirigente sindical Francisco Fernández Filgueira. En la mesa colindante se encontraban los trabajadores que lo acompañaban, Ramiro Romero y Pepe Julio Miraz. Regresaron a Orense a toda velocidad, lo hizo bien notar Carlos Vázquez cuando se devolvió el coche con miles de insectos muertos en el parabrisas delantero. Se dirigieron a la casa en la que debían refugiarse los tres dirigentes obreros. El piso estaba situado en una de las calles traseras de la estación El Empalme y pertenecía al camarada Pepe Arias. Estuvieron recluidos más de un mes y en ese tiempo pintaron los locales de la agrupación cultural de Ogán. Era una agrupación juvenil de la Juventud Comunista que tenía 300 afiliados y que marcó una época en la cultura de Orense. Vamos a ver si tomo yo. Pocos días después, Paco Figueira sería trasladado a Francia, incorporándose en su lugar José Cavado Martínez y asumir la posibilidad de una intervención de la policía política, la Brigada Político-Social. El partido decidió trasladarlo a los prófugos a un nuevo refugio, a la Casa Solariega, que poseía el abogado Alfonso Pazos Bande en Santa Ana, San Díaz, misión que aquel realizado, que siguió realizando Gonzalo Iglesias. En una arriesgada acción y ante la ansiedad de los perseguidos, el joven militante recogió en la estación de Silleda, tenían billete hasta Orense, a la pareja de los fugitivos que convivieron con ellos varios días. Gonzalo Iglesias recuerda que se desplazó a Francia, a la zona de Marsella, invitado por el anarquista Félix Villar, que fue enlace de la guerrilla en los años 40, para dar charlas a la emigración gallega y a exiliados republicanos. Estuvo en Toulon durante 20 días viviendo en una caravana de viejo anarquista. Estando en Francia, recibió órdenes del partido solicitándole la urgencia vuelta a Orense. Había que trasladar a los proscritos, como decías, revolucionarios a otra zona, pues en cualquier momento podían ser detenidos. El disciplinado militante decidió esconderlos en la vieja aldea de San Díaz, de Limeres, Cerdedo, territorio que sirviera de refugio a su abuelo en la guerra civil y aldea donde él mismo había estado los veranos de su infancia. Según el relato de los huidos, fue el lugar donde gozaron de mayor libertad y su relación con los vecinos fue muy satisfactoria. Pero nuevamente el partido decidió trasladarlos definitivamente a un lugar seguro. Recuerdo el viejo milenario que los llevó a Lugo, donde se hizo carga un camarada de aquella provincia, Carlos de Fontenera, y más tarde los llevaron a Francia. Fueron tiempos de represión y muerte, pero también de solidaridad y compañerismo. El Decamerón así lo recoge. Hacía una relación con el Decamerón al empezar que no leí. Tiempos de peste, tiempos de represión, tiempos de pandemia. Muchas gracias.
señor alcalde, amigos de Foucault Duchamp y de la memoria histórica democrática, queridos amigos de Ferrol, o primero, muchas gracias por esta homenaje tan sentida, sobre todo para nosotros, la familia de Tini. Para vosotros, Vicente, para nosotros, Tini, mi cuñado, pero lo de cuñado os dirá muy poco. Era mi hermano. Yo, que no he tenido hermanos, al entrar en esta familia he tenido varios. Mi esposa, en primer lugar, claro, pero después a Tini y a Miguel, y a la pequeña Carmen, que fue a la única a la que no metimos en política. Digo que era para mí mucho más que un cuñado. Era un hermano, sobre todo desde aquel abrazo fraterno que nos dimos delante de la comisaría de Irún, en el momento de mi primera detención. Nos íbamos los dos en viaje en autostop a París, y al pasar la frontera me detuvieron toda la noche en los calabozos de la comisaría de Irún, y cuando por la mañana me soltaron, allí estaba Tini. No sé desde qué hora, no sé si había pasado la noche entera esperándome. Desde entonces era mi hermano. Mi hermano pequeño hasta que tuvo 20 y pocos años, porque enseguida fue mi hermano mayor. Era mi referente. Era la persona en la que yo me miraba como un espejo, por su honestidad, por su valentía, por su modestia y por su entrega. Quiero deciros que Tini era un intelectual, sin duda, un buen matemático. Lo hubiera sido mejor si durante tantos años no hubiéramos tenido que dedicarnos a aquello otro. Era un intelectual, pero era fundamentalmente un hombre de partido. Era un cuadro político. Llevaba la política en sus venas. Y así como la política para otros, para mí, por ejemplo, era simplemente un deber moral, para él era una parte importantísima de su vida. Y así fue hasta el último momento. Quiero recordar, por ejemplo, cuando en el año 66, Horacio Inguanzo, en Asturias, me llamó para formar parte del comité provincial. Y me dijo: te llamo a ti porque tu cuñado ha tenido que irse a estudiar a Santiago y ha hecho muy bien, pero si no hubiera sido él. Yo le llevaba a Tini 7 años, tenía yo entonces 30, él solo 23. Pero a partir de ese momento yo le vi ya como mi hermano mayor. Quiero hablaros de mi modestísima, pequeña, brevísima participación en el 10 de marzo de 1972. Fue una llamada de teléfono de Tini diciendo: dentro de pocas horas vendrán a detenerme. Ha ocurrido esto en la Ponte das Pías. A ver qué podéis hacer en Asturias en solidaridad con nosotros. Yo tenía en aquella mañana, era domingo, una reunión del Comité Provincial de Asturias. Nos reunimos y no llegamos a celebrar la reunión, naturalmente. Salimos cada uno de nosotros
corriendo hacia su zona de influencia, Gerardín Iglesias, el que sería años después secretario general del partido, hacia la cuenca minera. Yo a ver a los intelectuales amigos del partido o militantes del partido, creo que era un domingo, vi a quien pude, y al día siguiente, lunes, en mis clases en el instituto, pedí a los alumnos un minuto de silencio explicándoles lo que había ocurrido en Ferrol. Todavía recientemente, alguno de mis viejos alumnos de entonces me dice que aquella clase fue para él el comienzo de una conciencia política que antes no tenía. Tengo muchas más cosas que deciros de Tini, pero como veis, me domina la emoción y es preferible que no continúe. Sí, quiero terminar con unas palabras de su hijo, Alberto, que están escritas, donde dice: nos queda tu recuerdo, nos queda como herencia todo lo que tú has sido. Tú serás, eres ya, historia de tu ciudad y de tu tierra. Naturalmente se refería a Alberto a la tierra asturiana. Yo quisiera hacerlo extensivo a la tierra galega que tiene tanto amor. Bueno, gracias a todos, ¿no? En particular al Ayuntamiento de Ferrol, a las fundaciones Foucault Bouchain, Asociación de Historia Democrática, a todos los amigos y amigas y a toda la gente querida de Galicia por compartir este día y esta ocasión de homenaje a mi hermano y también de protagonismo de lo que es Ferrol el 10 de marzo y la clase obrera gallega, que es el motor fundamental de un proceso, de unos acontecimientos que marcaron nuestra vida y nuestra historia, ¿no? No es fácil, en algún caso, y en lo que me corresponde, ¿no? como pasa a Pin, a mi cuñado, ¿no? El hablar de Vicente, de Tini, ¿no? En pasado, ¿no? Parece, digamos, siempre vienen un caudal de sentimientos, de vivencias, de esa etapa compartida y de una vida compartida que nos ha marcado nuestro ciclo vital, ¿no? Decían los amigos que Vicente tenía una inagotable capacidad de renovar su ilusión por algo nuevo, ¿no? Por una cosa que le resultase en cualquier ocasión distinta, nueva, por toda idea capaz de provocar su sonrisa, como se reflejaba en esa foto con la raíz cuadrada del PP, ¿no? Que salió en el diario El País y que fue muy comentada en su momento, ¿no? Todo lo hacía con, y lo hizo con una pasión, pero de una forma apacible. Por eso, para nosotros, ¿no? El hombre o la persona que murió a los 75 años aquel 17 de enero de 2019, pues en realidad era extraordinariamente joven y sigue en nuestra memoria, ¿no? Como datos o apuntes también biográficos, ¿no? Comentar que desde el año 1960, a los 17 años, cuando hizo el preuniversitario, es cuando se vincula más estrechamente con el compromiso político, como comentaba antes Pin, ¿no? Ejerciendo de profesor en una academia popular impulsada por el profesor José Luis García Rúa, donde prácticamente fue una escuela de convivencia política en nuestra ciudad, en Gijón. Allí convivían pues, comunistas, socialistas, anarquistas, todos, digamos, con un objetivo fundamental, ¿no? La lucha por la democracia, por la libertad,
por un mundo distinto, nuevo, en el cual se encauzasen todas estas inquietudes que a muchos de nosotros en aquel momento nos surgían y nos inquirían, ¿no? El mantener y afirmar nuestra vida personal, que en este caso coincidió con la vida política como parte de nuestra vida, de nuestro compromiso, ¿no? En este caso, aparte de la academia esta de José Luis García Rúa, se vinculó también un grupo de teatro, al grupo de teatro Gesto, Gesto Teatro de Cámara. Recordamos una de sus primeras obras, quizá la primera, en la que actuó en una obra que se llamaba Vagones de Madera. Él había empezado a estudiar perito eléctrico y junto a un gran amigo y compañero, desgraciadamente fallecido, Ulpiano Pañeda, representaban ese papel que puede ser el crisol de esa alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, proyectándola en un sentido muy amplio, ¿no? En ese caso, ellos planteaban el improvisar una iluminación, el hacer y el establecer, ¿no? Y construir un elemento a partir de sus conocimientos, que en aquel caso eran de electricidad, de perito eléctrico, ¿no? Todos estos aficiones, por decirlo de alguna manera, o inquietudes culturales, se fueron desarrollando en el curso del tiempo, pero realmente, como comentó Pin, creo que Vicente Álvarez Areces no era un intelectual en el sentido clásico, quizá en el sentido de intelectual orgánico, como planteaban algunos clásicos, ¿no? Como Gramsci. Sobre todo era un hombre de acción política, un hombre de gestión, pero de acción. Es decir, aquel propagandista y organizador colectivo que se estudiaba o que se afirmaba en los libros, pero planteado en concreto en la práctica, y yo creo que desde que tengo uso de razón así lo conocí en cualquier cosa, ayudando a nuestro padre a vender recibos de que era representante y agente comercial, de haber dejado y jubilado los 50 años de la Guardia Civil, hasta organizar con sus amigos del barrio cuestiones, hasta jugar al fútbol, hasta intervenir en cualquier proceso de la vida cotidiana y ciudadana, ¿no? Como se comentaba, en el año 66, después de estudiar selectivo de ciencias, y ya que no había la carrera de matemáticas en Asturias, viene a Santiago de Compostela. En aquel momento, ya militando, el partido le convoca a una reunión a París. Fue el primer contacto, en este caso, con el Partido Comunista, con sus camaradas y compañeros de Galicia, en aquel caso Mari Carmen Nieves, Luis Pasín, Carlos Oteros, en la que él denominó en una entrevista a una gente fantástica que me hablaron de Galicia y me convencieron y animaron para ir a Galicia. Estamos ya en el curso 66-67, cuando viene aquí, sus primeras reuniones y tertulias en el bar El Cosechero, donde escucha en una ocasión cantar el Foucault Bouchain a Benedicto, un gran amigo nuestro, y que después tuvimos la oportunidad de colaborar en muchas cuestiones, y allí junto a Jesús Alonso Montero, Federico Ordaz, Marisa Melón, Arturo Reguera, el abogado Manolo Rodríguez, entre otros, pues establece una tertulia que le acompañó siempre. En el año 67 se produce el recital de Raimon en el Estadio de Compostela, que fue el preludio de ese 68 que marcó una época y un punto de inflexión en Galicia, en la propia historia de Galicia, según mi opinión. En ese caso, ahí, en los años sucesivos, va teniendo una actividad que se ha comentado aquí desde el punto de vista de la historia, ¿no? Una actividad política, de militancia en el movimiento universitario y en conexión con el movimiento obrero, en la conformación de lo que, y el desarrollo del Partido Comunista de Galicia, y en la militancia universitaria en plataformas muy amplias de lucha por las reivindicaciones concretas y de ampliación en el horizonte político en aquel entonces. Eso le trajo como consecuencia la represión y la expulsión de la universidad, y como era perito industrial y tenía la posibilidad también de dar clase, le acogen en Ferrol, que es, en ese caso, Ferrol, Santiago, Coruña, son sus lugares más cercanos de convivencia, y que le acogen prácticamente como un ciudadano más
y como un amigo más. A partir de ahí da clase en Puente de Emme, el Colegio Luis Vives, aquí hay algunos antiguos alumnos de él, y ahí está unos años en los cuales combina esa actividad docente fundamentalmente con la actividad política, con todos esos personas y esos referentes personales que le acompañaron hasta el final. Como elemento, digamos, clave para marcar el año 72, yo recordaba en mis vivencias personales todavía hace poco con un historiador, José Álvarez Junco, que tuvimos la oportunidad de compartir en una conferencia y luego ir a cenar, él hablaba, la historia la hacen los historiadores, la memoria, pues la memoria es, digamos, la que tenemos cada uno. Nosotros tenemos nuestra propia memoria, que es la que expresamos aquí, y esa memoria, cuando se junta con otras y establece puntos comunes, puede afirmarse como memoria colectiva, ¿no? Lo que voy a tratar así ahora de comentar esas mis vivencias personales desde el punto de vista de memoria, y algunos elementos pues conforman parte de esa historia escrita y esa historia datada y luego plenamente contrastada, pero me recuerdo en esa memoria personal en el año 72, que al igual que Pin recordaba aquello, yo recuerdo que una conversación, mi padre ya había dejado la Guardia Civil, pero tenía sus referentes, y que me tocó tomar el teléfono en mi casa y era el comandante de la Guardia Civil que preguntaba por mi madre. Y con un recado de un señor que nunca conoció, tuvo la referencia, que se apellidaba Fraguela. Ese era el recado que tenían, en el cual decían que su hijo que no iba a salir en muchos años de la trena, ¿no? Que era en aquel momento, ¿no? Yo, pero este qué dice, ¿no? Tal, bueno. Al comentarlo, bueno, pues ya obviamente ya no se había llegado por otra vía, pero esa fue la relación, y hablamos de un año, el año 72, de esa lucha extraordinaria, ¿no? Del movimiento obrero organizado en ese caso, en Comisiones Obreras, con unos líderes que luego han sido carismáticos, reconocidos y conocidos, algunos afortunadamente están aquí con nosotros, pero el hecho de esa lucha obrera y popular que se conforma como una parte fundamental de la historia de Galicia está en un contexto también de auge de las luchas obreras en nuestro país, de apuntes de cambio de tendencia histórico en Europa, son los años también del compromiso histórico en Italia, de los acuerdos de la izquierda francesa, en un movimiento que se extendía por todas las comunidades y territorios del Estado español y en el cual el aldabonazo que representó marca también un elemento referencial para todos nosotros en todo el país. No solo el epicentro era en Ferrol, la conmoción se produce en Galicia, pero la proyección fue en todos los sitios, con los medios que había entonces, con mayor o menor intensidad, se fraguó aquellos elementos de solidaridad con lo que aquí estaba ocurriendo, ¿no? En esos años también, en el año 72, recuerdo que fue Franco a inaugurar en Gijón el tren Ferrol-Gijón, que llevaba, bueno, con un pequeño, ligero retraso de casi 100 años, pero que en aquel momento, bueno, se fue a la inauguración, aunque incluso el primer trayecto fue en enero del año 73, ¿no? Pero coincidió por vivencia personal, yo era delegado de la Escuela de Comercio de Gijón, estudiaba profesor mercantil, luego estudié económicas aquí en Santiago, y en aquel momento, en el año 72, a finales, ya había salido de la cárcel mi hermano y lo llamo, ¿qué actividades culturales? Dijo, ojo, tiene aquí un amigo benedicto que es la leche, joder, un portugués, se llama José Afonso y acaba de actuar en la Facultad de Económicas aquí, fue la hostia. Bueno, entonces, coño, bueno, vamos a traerlo aquí. Entonces organizamos en diciembre del año 72 una serie de actividades en las cuales, gracias a esa gestión, tuve la oportunidad de llevar a José Afonso ahí a Asturias, y también nos causó un pequeño problema porque
acordonó la policía, la escuela de comercio. Estábamos en una lucha ahí por la equiparación de los estudios de intendencia mercantil y profesión mercantil en los nuevos estudios de empresariales y económicas, y en todo aquel contexto esa relación, ese hilo de ese tren de ida y vuelta entre Santiago, entre Ferrol, entre Asturias, se volvía a producir, y en este caso y posteriormente con una relación muy estrecha ya del grupo Voces Teives, que se había conformado en esos años, que había tenido, y bueno, nos voy a comentar, ¿no?, una importancia realmente notable, ¿no?, en la conformación y desarrollo de ese movimiento cultural democrático y de oposición al franquismo y de afirmación gallega que se situó en esos años 70, ¿no? Posteriormente, en el año 74, pues José Afonso vuelve al Día de la Cultura Asturias, una elemento cultural en el cual ayudó a desarrollar, igual que las sociedades culturales, una participación muy directa de Tini en esos años, que conformaron lo que fue una escuela democrática de aprendizaje en los años 60 y en los 70 en Asturias, y cuya expresión del Día de la Cultura alcanzó notoriedad nacional e incluso internacional, ¿no? Son elementos o anécdotas que esa memoria personal dentro de ese proceso de recordatorio que podemos hacer hoy, en el cual realmente el elemento clave es el 10 de marzo, es la lucha de la clase obrera gallega, es la lucha ferrolana, y en ese caso Tini, a través de historias personales, fue el hilo conductor que engranó en ese tiempo y en muchos años épocas de ilusión y de combate. Cuando la voz de las personas como él se convirtieron en imprescindibles para algunos, ¿no? Eso término popularmente aceptado de alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura se materializa en pequeñas vivencias de la vida cotidiana, pero en realidad refleja, como lo que aquí se ha comentado, la interrelación que hay entre el movimiento obrero popular y la vida cotidiana, ¿no?, la vida en sociedad, que nos afecta y que es permeable a hechos tan destacados como los que se produjeron en aquel momento, que en definitiva era la lucha por unas mejoras de trabajo, por una mejor calidad de vida, por unos derechos históricamente relegados y por lo que son elementos consustanciales a una vida digna como la que debe tener un trabajador, que en este caso eran los de los astilleros Bazán, Astano o en general a todo el movimiento obrero gallego. Así volvimos todos nosotros siempre a Galicia, a Ferrol, como decía anteriormente, Santiago, a Vigo, a Coruña, manteniendo una estrecha relación con todos los amigos y amigas que aquí residen, ¿no? Hace poco en la calle un señor que lo conozco de vista ahí en Gijón, en el Café de Inturra, me llamó y tal, y bueno, y me empezó a hablar ahí una disertación sobre los recuerdos también, tal, y tu hermano, no sé qué y tal. Y en definitiva recordaba unos hechos definitorios de aquello que, por ejemplo, Menéndez Pelayo, según decía él, reconocía en los krausistas, a pesar de las diferencias ideológicas tan profundas que tenía con ellos. Institucionistas o krausistas, que en definitiva eran hombres honrados, sinceros, cordiales, coherentes con su modo de pensar y actuar, generosos, justos, imparciales, intransigentes consigo mismo y condescendientes con los demás, pero sobre todo fieles a la amistad. También recordando un concierto del año 76, concierto de Benedicto en el pabellón de los deportes de La Coruña, nos decían que cuando la genética quiere cobrarse ya su tributo, somos muchos los que sabemos dónde estaban y quiénes eran los que luchaban en Galicia por la democracia. Y creo que ahí estaba Vicente Álvarez Areces junto a sus camaradas, amigos y amigas, junto a Rafael Pillado, Manuel Amor, Julio Aneiros, Riobó, Miramontes, Aria Labau, Rafa Várez y otros muchos y muchas que, disculpar que no los mencione porque sería exhaustivo, pero que en ese caso aquí están en Ferrol, en Galicia, en Asturias o allí donde la tierra les sea leve en su reposo. Gracias a todos y reitero el agradecimiento.
Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Foucault-Ussian y a la Asociación Memoria Democrática por permitirme estar hoy aquí. En realidad, yo poco voy a poder hablar de... Ni seguramente lo voy a poder hacer mejor que las personas que me han acompañado a lo largo de esta tarde en esta mesa. Pero sí que quiero aprovechar esta ocasión porque cuando a una persona como yo tiene la responsabilidad de llegar a una institución como el Senado, después de haber sido elegido, a uno le entra vértigo de llegar a una de las instituciones más importantes del país y siempre busca un referente. Yo tuve la suerte de poder compartir, después de haberlo conocido, él ya era una persona muy relevante, muy conocida, yo ya lo había visto en Ferrol en varias ocasiones, cuando había sido concejal con Vicente Irizarri, tuve la ocasión de compartir trabajo, muchas discusiones y casi todos los días mesa y mantel comíamos allí con Vicente Álvarez Areces. Creo que, como le comentaba a sus familiares y amigos durante la comida, que fui una de las... tuve la desgraciadísima suerte, yo no lo sabía, de ser una de las personas del grupo parlamentario que habló con él quizá a las 10 de la noche del día anterior a su muerte, ¿no? Y la verdad es que después nunca tuve ocasión, ni en aquel momento ni siquiera me planteaba estar con esta responsabilidad de alcalde, pero sí que eché mucho de menos no poder hacer un homenaje, digamos, a su figura, porque el referente de Tini, de Vicente Álvarez Areces, en aquel momento secretario general del grupo parlamentario, tenía mucho que ver con su tenacidad, con su pragmatismo, con su capacidad para trabajar y con su compromiso, tanto político como personal. Yo, si tuviera que definir el tiempo que viví trabajando con Vicente Álvarez Areces, puedo decir con tranquilidad que nunca conocí a nadie que tuviese mayor capacidad de trabajo, fuese más inteligente a la hora de buscar soluciones a problemas muy complejos. Siempre decía, mira, mejor no vayamos por ahí, vamos a dar una vuelta, porque seguramente por ahí nos vamos a empotrar, vamos a dar una vuelta, y al final casi siempre tenía razón. Yo recuerdo llamadas a las 10, 11 de la noche preguntándome qué pasaba con la línea Ferrol-Ribadeo, cómo íbamos a hacer la iniciativa del puerto del Musel, cómo íbamos a... Vamos a ver, su capacidad de trabajo era constante. Todo el mundo lo quería en el grupo. Era capaz de hablar con cualquier grupo político en base a una experiencia acumulada durante tantos años, sobre todo porque todos le reconocíamos la categoría moral y todo el tiempo que le había dedicado y su compromiso a la política. Los días de Tini tenían 48 horas. Estaba en todas partes siempre, tenía tiempo para leer artículos, para ir a un buen concierto, para poder trabajar y supervisar el trabajo de todos los demás, ¿no? Y desde luego, yo el único homenaje muy humilde que le pude hacer a Vicente Álvarez Areces, lo recuerdo perfectamente, fue el primer año que llegué a la alcaldía. Aquí hay una asociación de asturianos y asturianas que celebramos todos los años, pues un pequeño acto, se llama Fave de Plata. Y recuerdo que todavía era muy reciente el fallecimiento de Vicente y me acordé de ese tiempo compartido.
Vicente Álvarez Areces era un referente para todo el grupo parlamentario socialista, pero yo me atrevería a decir que para todo el Senado fue una persona que nos enseñó que lo único que hace falta en política para poder desarrollar tu trabajo es compromiso, compromiso y compromiso. En el Senado, Vicente Álvarez Areces trabajaba por Asturias, por España, por Galicia y por absolutamente todos los problemas, fueran de donde fueran, él siempre nos aportaba o un artículo alemán de una mina parecida a... Cuando yo le hablaba de Aspontes, me hablaba de una mina en Alemania donde se estaba utilizando un sistema nuevo para... Era una persona que siempre, siempre tuvo inquietud por seguir aprendiendo, por seguir formándose. Y la verdad es que, yo no recuerdo a ninguna persona con la que haya trabajado con más capacidad de él, que él para trabajar. Yo por mi parte tampoco puedo aportar mucho más, simplemente decir que en todo momento y todos los días, casi siempre que nos veíamos hablábamos de trabajo, pero cuando estábamos más relajados a la hora de comer, siempre me preguntaba, oye, ¿qué sabes de Saria Lavau? ¿Qué sabes de Rafa Pillado? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por Ferrol? Eso era todos los días. Todos los días que teníamos un momento de tiempo para poder hablar de otra cosa que no fuera trabajo, siempre me preguntaba por Ferrol, me contaba con cómo en el coche, pues que se le había averiado al pasar el puente de las Pías, o que no había podido llegar a Ponte de M, que le había parado la brigada de la policía. En realidad, como muy bien se dijo en esta mesa, una persona muy humilde, con un conocimiento enorme de la vida, una capacidad para la gestión inigualable, y aunque sea después de ya unos años, yo me siento muy honrado por poder sentarme hoy en esta mesa y por poder mandarle mi modestísimo recuerdo a Vicente, que a mí personalmente me ayudó muchísimo, porque como él muy bien decía, basta que seas de Ferrol para que ya podamos hablar con mucha más naturalidad y podamos compartir muchísimas más cosas. Un placer haberos tenido hoy aquí en el Ayuntamiento. Para mí es un honor haber podido compartir esos minutos de charla tan agradables. Y desde luego mi agradecimiento también, como no, a Foucault Bouchian y a Memoria Democrática por haber organizado estos actos en relación con el 10 de marzo, porque creo que, como comentamos también este mediodía, creo que es importante tener referencias en una ciudad como esta, que tiene tanta vinculación con el movimiento obrero, tanta vinculación también, por qué no decirlo, con la cultura y tanta vinculación con esos derechos que costó tanto conseguir. En la comida decíamos, los que ahora somos padres, ¿no?, lo difícil que es trasladarle a la gente más joven lo que costó llegar hasta aquí. El cambio extraordinario que se produjo en este país después de que finalmente se acabara la dictadura. Pero creo que no deberíamos de dejar de trabajar para que situaciones como las que se están produciendo en Europa y en España también, pues nos hagan olvidar tanto esfuerzo, tanta tristeza, tanto sufrimiento de generaciones y generaciones que, por suerte, aún tienen algunos referentes en esta sala y de los cuales, sin duda ninguna, Vicente Álvarez Areces Tini era uno de sus mejores exponentes. Nada más y muchas gracias. Nada más. Agradecer una vez más vuestra presencia, que anima a seguir realizando actividades en homenaje a aquellos que lucharon por las libertades que hoy todos disfrutamos, y recordándolos
para que sus nombres no se borren de la historia. Gracias a todos. Ya, pero se me olvidaron algunos, pero siempre sucede que tenía, quería comentar. Gracias. Pero nos ponemos por delante. Muchas gracias.